¿Qué tal, amigos fanáticos de la pesca deportiva? Bueno, abrimos el programa acá en Itacirí, el negocio por excelencia acá en la ciudad de Goya, provincia de Corrientes. Así que a disfrutarlos y vamos a los títulos. Seguimos en Punta Cana, disfrutando de esas hermosas playas. En esta oportunidad tenemos un paseo muy lindo en Playa Sabona, después también un paseo por el Parque Nacional Santo Domingo, estuvimos en las cavernas, los lagos Tres Ojos y algo imperdible, un vuelo, impactantes imágenes de las playas ahí de Bahía Príncipe. Y también se viene el cuarto concurso de pesca variada embarcada con devolución de surubí coquito. Bueno, ahora en el transcurso del programa le doy más detalles de lo que va a ser este concurso de pesca variada embarcada con devolución. Pero también tenemos pesca, y pesca acá en la zona de la ciudad de Goya, provincia de Corrientes. Un relevamiento con Alfredo Ávila y Peto Aliña, con muy buenas capturas de surubíes allá abajo en la zona del arroyo Soto, así que tenemos también una muy buena pesca. Disfrutando de la isla de República Dominicana, nos trasladamos a un lugar que es muy lindo, es las playas de Saona, es una isla que es un apéndice allá abajo de República Dominicana. Primero fuimos en embarcaciones rápidas, con dos motores de 200 caballos cada uno, muy cómodas y muy seguras. Nos trasladamos hacia las playas de esa isla y también pudimos bajar a compartir ahí un quincho con el almuerzo y todo lo que tenga que ver con lo que se necesitaba para estar cómodamente en esa isla. Muy lindo lugar también ahí, en esas playas de Saona. Y bueno, y a la tarde fuimos trasladando nuevamente hacia el puerto ahí de Bahía Príncipe en un catamarán. Ahí ya cambiamos de embarcación, muy buen y cómodo catamarán, disfrutando de ese mar, y justamente ahí ya toda esa zona es el Caribe, el mar Caribe, con sus aguas muy muy transparentes. Y regresábamos en este catamarán que le estábamos comentando, con todas las comodidades. Y hasta la gente se divertía bailando distintos tipos de músicas de la zona, como cubana y otro tipo de música. Así que así se hizo muy llevadero la excursión y pudimos disfrutar un día más en la isla de República Dominicana.
además, ahí en República Dominicana nos trasladamos de Bahía Príncipe a la capital, a Santo Domingo. Ahí nos llegamos hasta el Parque Nacional Santo Domingo, donde pudimos disfrutar de las cavernas que se encuentran ahí. Son tres cavernas y con lagos naturales ahí abajo, con aguas también muy transparentes, y es un circuito muy lindo con escalinata. Recorrimos todo eso, que dura aproximadamente 2 horas, un muy lindo paseo. Y bueno, después ahí ya nos trasladamos al centro histórico de Santo Domingo, de esta capital, en la parte colonial de esta ciudad. También visitamos la catedral de Santo Domingo, el museo también donde están los próceres y personalidades. Hicimos una recorrida muy linda también por esa zona colonial de Santo Domingo. También hicimos una parada en el predio de la Casa de Gobierno, ¿no? Una casa rosada también, ahí en pleno centro de Santo Domingo. Así que pudimos disfrutar también ahí de un muy lindo paseo, ¿no? En la capital de la República Dominicana. Bueno, también un párrafo aparte en todo esto que pudimos hacer en República Dominicana, y en esta oportunidad ahí en la playa donde estábamos instalados en Bahía Príncipe, tomamos el paseo con un vuelo que es un paracaídas, que hay una lancha que la impulsa, y tiene que haber un poco de brisa o de viento para que se pueda realizar esta excursión ahí en las costas de Bahía Príncipe. Así que con mi señora Nora y con Tommy tomamos esta excursión, diríamos. Salimos ahí de las playas de Bahía Príncipe. Primero nos llevó una lancha hasta el lugar donde estaba la otra lancha que tenía el paracaídas, diríamos. Y bueno, no hay mucho por comentar de esta muy linda también excursión. Así que disfrutemos entonces de las imágenes que pudimos capturar volando en este globo. Llegamos a una altura de casi 80 metros, entre 60 y 80 metros. Así que sin más palabras, entonces sigamos disfrutando de esto que fue muy lindo.
Scheller y compañía presenta en Goya los mejores motores cuatro tiempos del mercado desde 2 hasta 225 HP. Respaldo de la marca de mayor trayectoria en fuera de borda cuatro tiempos. Scheller y compañía, Sociedad Anónima. Caza y Pesca San Javier. Artículos de pesca y camping. Bazar, indumentaria para outdoor y la más completa armería. Amplia gama de marcas y productos. Aceptamos tarjetas y pagos electrónicos. Próximamente, nueva sucursal en Asunción. Caza y Pesca San Javier. Somos todos. Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. She said, Rama, Lama, Bama, Lama, rock and roll is king. Bueno, como les decíamos al principio, el cuarto concurso de pesca variada embarcada con devolución que organiza la barra pesquera Surubí Coquito de acá de Goya Corrientes organiza un año más este concurso, ¿eh? Importantes premios, $1,000,000 al ganador en órdenes de compra, pero tiene una extensa grilla que va hasta el 15º puesto. También tiene a la pieza mayor, al menor mejor clasificado, dama mejor clasificada. Bueno, la semana que viene vamos a estar dando más detalles y seguramente que vamos a hacer un relevamiento en la zona de pesca, ¿eh? Es la zona de pesca que ya la conocemos bastante, ¿eh? Acá muy cerca de la ciudad de Goya. Comienza en arriba de la boca del Isoró y terminas agua abajo en dirección a la olla roja, ¿eh? Los concurseros, los pescadores ya saben de lo que les estoy hablando. La olla roja está allá abajo del Soto, así que la semana que viene vamos a tener un relevamiento de cómo está el pique en la cancha del concurso de Surubí Coquito. Y bueno, también la largada, como todos los años, lo van a hacer en la sede del club, ahí en el Riacho Goya, que está a orillas del camino al puerto, Y por supuesto que la semana que viene le vamos a dar mucho más detalles de este concurso. Se viene.
el concurso de pesca variada embarcada de la barra pesquera Surubí Coquito. Premios a pieza mayor, dama mejor clasificada, menor mejor clasificado, familia mejor clasificada, Copa Challenger y premio a la barra pesquera más numerosa. Cupos limitados, sorteos entre todos los equipos preinscritos y sorteo entre todos los equipos participantes. Concurso de pesca variada embarcada de la barra pesquera Surubí Coquito. Me tiene loco y enfermo el corazón, contaminado por un virus de pasión. Partes de carrocería, parabrisas, cristales de puertas, lunetas, paragolpes, ópticas, capot, cerrajería. Todas las marcas y modelos. En Avenida Independencia 5233. Antinori Accesorios. Todo el equipamiento y accesorios de tu auto o camioneta. Jaulas, enganches, estribos, cobertores, lonas, fundas, portatablas. Avenida Independencia 5346. Itacirí, la casa de pesca deportiva por excelencia. Todas las marcas, línea completa Okuma, Colony Pro, Plano, Mustad. Tenemos todos los repuestos de rieles Abu García, Okuma, Colony Pro, cañas y rieles de primeras marcas. Excelente calidad para todas las modalidades de pesca. Envíos a todo el país. Aproveche las ofertas especiales. Itacirí. Todo en pesca deportiva. 9 de julio, 11:23, Goya, Corrientes. Empezamos a alargarnos al garete, ahí aguas abajo ya de la intersección del Soto y el Alemán, el Charlie. Y bueno, ya ahí apareció un surubí de mayor porte que lo obtuvo Peto, Bueno, le dio su lucha y lo levantamos. Pero mal. No le tengo acá en el coso, pero. Listo. Bien, Peto. Bueno. Se hizo rogar, pero. Estamos en una competencia acá de leal. ¿Por qué? Y pues mi equipo me tira atrás. Estoy bastante presionado. Ahí nomás. Mirá, Neto. ¿Qué pasa? La verdad, un día espectacular de pesca. Bueno. Surubí. Un poquito. Está dando en Goya todas las medidas, así que esperamos un poquito más grande. Bueno. Linda pelea. Mucho. Después ya fuimos bajando y ahí en la zona del encuentro de los arroyos Soto y Guarapo, un
poco abajo, tuvimos nuevamente otro pique de surubí. Acá vamos a sumar muchos puntos. Uy, mira cómo viene. ¿Dónde se clavó? En la galla. En la boca se dio vuelta normalmente. No, puede estar, segundo. Dejo ya. Sigo teniendo pieza mayor. Guarda la chuza para mí. ¿En esto? Bueno, acá en el soto. Arrimate más. En el soto. Bueno, trajo acá Alfredito. Empiezan a agrandarse, ¿no? Llega la tardecita. Buen cachorro. Va creciendo, ¿eh? Va creciendo. Estamos acá en el rancho de. ¿Cómo es? Acá lo de Carmelo. De Carlito Gómez. Bueno, seguíamos bajando el arroyo, ya ahí cerca de la Colache hubo otros piques de surubíes. Mira, el piquito nuestro. Sí. Salvamos la morena, acá otro surubí. Hasta ahora. Así en los concursos. Se imagina cómo van y se llega a letar como. Un sitio lindo ya que está viendo en Goya. Sí, pues. Y hay mucho de esta medida. Sí. Pero suma. Son divertidos. Ya te dan linda pelea. Sí. Hasta que ya oscureció. Y ahí en la zona de la Colacha también tuvimos el pique. Yo tuve un pique de un buen rollizo que nos dio una muy buena lucha, que hasta intentó meterse entre los carrizos, pero le frenamos y lo pudimos levantar. Seguimos pescando y se está dando los surubíes, no es la medida que estábamos buscando, pero divertido, peleadores. Este es un rollizo que le decimos. Atigrado, que nos dio una linda lucha acá en la boca de la Colacha. Vamos a volver. Y bueno, y ahí ya empezamos a regresar hacia la ciudad de Goya, y a la altura ahí de un poco más arriba de la Colacha. Volvimos a tener piques de surubí. Ahí se me fue un muy buen surubí que hasta le alcanzamos a ver un poco ahí y arrimar a la lancha, pero se ve que no se prendió bien y se fue. ¿Era? ¿Mucho tirado? No, pintaba. Pintadito. ¿Cómo me tira atrás el equipo en esto ahí? Nada, al pobre Peto. No, le tengo, no quiero la carnada, que estoy bien. Bien hecho. Ahora sí. Con el freito acá. Bien, carajo. Todo el día me jodió. Rápido para los números este. Che, 11 ya con este. Está como para contratar a Alfredo Bailo, ¿no? Olvídate. Olvídate, cabaña del señor del río, olvídate, mi gran amigo Alfredo Bailo. Bueno. Tenemos más el número para que la gente tenga. Ojalá que no sea la última nota, que no, hagamos otra nota más. No, por más. Bueno. Va a haber que superar esta, pero. Lo que pasa es que a nosotros nos jode mucho. Ya vamos a poner el teléfono todo ahí al pie de pantalla. Decime tu número de teléfono en esto para. Número 3777-414452. Alojamiento, lancha, todo, equipada, todo. Venía a divertirte. A pasarla bien. A pescar con amigos. Oh, Alfredo, un amigo, más allá, un guía, un amigo. Y bueno, ya después emprendimos el regreso. Es para recomendar también el servicio de las excursiones de Alfredo y Mandy, que ahí al pie de la pantalla le vamos a poner el número telefónico, para que vengan y disfruten de las bondades de nuestro río Paraná aquí en la zona de Goya, provincia de Corrientes.
vino muy bien, está bajando porque está bastante crecido. Y todos los arroyos afluentes están largando esa agua clara, ¿no? Que le dicen el agua oscura, marrón, pero que es clara. Y ahí se está dando mucho el pique de la variedad también. Así que amigos, fanáticos de la pesca deportiva, a disfrutar acá en la zona de Goya, provincia de Corrientes. Llegamos al final del programa de los fanáticos de la pesca deportiva y bueno, pero los esperamos la semana que viene para volver a compartirlo. Así que si se va de pesca, excelente pique y buena semana.